comunicaron para el registro. Subprefecto Hassel Barrientos, jefe VIPE antisecuestros. Señor, que nos pueda relatar respecto de esta investigación que detienen a una pareja de chilenos dedicados al secuestro momentáneo de una persona para también que fuera víctima de otros delitos también, como el delito de la intimidación, el delito de robo. Si nos puede detallar bien esos delitos y la investigación, ¿cuánto tiempo duró? Bueno, como resultado del trabajo investigativo desarrollado por Detectives VIPE Antisecuestro, en conjunto con la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, se logró la detención de dos personas, un hombre y una mujer, ambos de 20 años, por su responsabilidad como autores en el delito de secuestro, el delito de robo y robo con violación. Se trata de dos sujetos quienes, a través del modo operandi, de utilizar un vehículo similar a un vehículo de alquiler, tipo taxi reglamentario, circulaban por distintos puntos de la capital, específicamente el sector norte, nororiente de la capital, posterior a la finalización de distintos eventos, alrededor de las 5 o 6 de la mañana, transitaban por esos sectores a fin de ubicar sus posibles víctimas. Esta vez, en el caso de esta investigación puntualmente, abordan a una pasajera que salía desde un evento en espacio riesgo, a quien la trasladan conforme a las indicaciones que da la mujer para llevarla hasta su domicilio. Estos sujetos cambian el rumbo hasta llevarla hasta otro sector donde es intimidada con armas de fuego y obligada a entregar toda su especie de valor. De igual forma, hacen uso de sus tarjetas de crédito en distintos cajeros automáticos de ese sector nororiente. Posteriormente la dejan abandonada en un punto y esta mujer logra pedir ayuda a sus familiares y posteriormente realiza la respectiva denuncia, la que genera esta investigación con estos resultados hoy a la vista. ¿Cuántas personas podrían haber sido víctimas, independiente de la investigación que está realizada por este caso, cuántas personas podrían haber sido víctimas de este modo operandi o de esta pareja? Hay otra investigación que se desarrolla en conjunto con la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, la que también en esta ocasión abordan a esta mujer también en las mismas circunstancias de la víctima de esta investigación en particular, a quien también roban, secuestran. Es un delito grave, es la detención de estos sujetos. También entrega otra información respecto a otros casos que pudieron haber ocurrido en ese mismo sector. Una investigación en desarrollo, hay distintos antecedentes conforme también a la operación realizada para la detención de estas dos personas. Se levantó gran cantidad de evidencia de sus domicilios, la que también aporta información para unir estos otros casos con estos autores de este delito. ¿Siempre operaban ellos dos o podrían haber más personas involucradas? Hay más personas involucradas. En este caso puntual de la investigación que genera esta operación policial, operan estas dos personas. En otros casos hablan de dos o tres personas más, masculinos. Por eso es una investigación en desarrollo. Es importante señalar que este modo operandi es un modo operandi particularmente utilizado. Es un vehículo similar al de alquiler, un vehículo de alquiler tipo taxi, reglamentario, negro, techo amarillo, el que utilizaban estos sujetos para abordar a sus posibles víctimas, para abordar a sus víctimas. Hacían pasar como un vehículo taxi reglamentario a una hora donde todos necesitan trasladarse quizás de regreso a su domicilio después de un evento, y eso es lo que utilizaban estos sujetos para abordar a sus víctimas, intimidarlas, sustraer su especie de valor, usar su tarjeta de crédito, y en alguna ocasión, en algunos casos también, ejercían algún delito de carácter sexual. Respecto de las posibles víctimas, que hay personas que por temor o por vergüenza ser asaltados y al verse obligados a realizar transacciones bancarias, muchas veces también por su estado etílico, a lo mejor por salir de una fiesta, no denuncian. ¿Qué puede hacer una persona al reconocer este modus operandi que ustedes están entregando? ¿Se puede acercar a la VIPE antisecuestro, entregar más antecedentes? ¿Qué es lo que puede hacer? Por supuesto, la idea es que apenas vean o tengan conocimiento de información de haber sido víctima de un delito similar con mismo modus operandi, por favor acercarse a una unidad policial más cercana de la PDI a fin de entregar esos antecedentes y sumarlos a esta investigación, a fin de seguir avanzando con los otros casos que seguramente han sido ejecutados por esta pareja de delincuentes. Igual es importante mencionar y recomendar a las personas que utilizan estos medios de transporte preocuparse que las placas patentes estén efectivamente grabadas
o se indique su placa patente en las puertas, como reglamentariamente indica el uso de estos vehículos de alquiler tipo taxi, en el techo, al interior de estos vehículos, también debe estar registrado la placa patente y también el nombre del conductor. Esa información es importante que ellos se den cuenta y tomen en cuenta al momento de tomar uno de estos vehículos. Es importante señalar que el vehículo que utilizaban estos sujetos cumplía con los colores reglamentarios, pero no era un taxi que estaba registrado como tal. Tampoco tenía grabado las placas patentes en sus puertas y en el techo como corresponde a este tipo de vehículo. Por eso es importante señalar que se preocupen, sobre todo a esa hora de la madrugada, cuando salen de algún evento, al momento de tomar un transporte de este tipo, se preocupen de esos detalles a fin de evitar ser abordados por este tipo de personas que utilizan este modo operandi para robar y para secuestrar a personas. Okay, muchísimas gracias.